Hola a todos guerreros y luchadores de armas. No sé si os habrá pasado a vosotros, os estará pasando ahora, que cuando miráis muchos tipos de vídeos lo abréis y a los 10-15 segundos hacéis clic y fuera. Quédate hasta el final y vas a ver, te vas a sorprender de la manera en la cual vas a ver a partir de ahora los vídeos. Antes de nada, recuerda suscribirte, que dejaré por aquí pues el enlace, visita Patreon, etcétera, etcétera. Los canales, y con eso también deja tus comentarios, que es importante, sean buenos, sean regulares, sean malos, da igual. Deja tu comentario que te voy a responder seguro, seguro. Una de las cosas en las cuales yo me fijo mucho, y es una manera de ser, sobre todo de analizar lo que estás viendo en el vídeo cuando están realizando series técnicas, ejercicios, etcétera, etcétera, si realmente podría ser funcional o no ser funcional. Esta es una manera de analizar de manera crítica, ¿eh? Una de las cosas que me fijo siempre no es en el que hace la técnica, porque cuando tú ves a una persona haciendo la técnica puede ser más bueno, más rápido, mejor, peor, en fin, más fuerte, menos fuerte. Pero lo que hay que fijarse realmente es en el que está atacando y al que le están realizando la técnica. Sobre todo en las cosas de las armas y en las cosas de los golpes. Ya sé que algunos pues me dirán, no, pero es que es un ejercicio de coordinación, etcétera, etcétera. Pero el problema de hoy es que nos tiramos demasiado tiempo, cuando es una cosa básica, en ejercicios de coordinación, sobre todo en las armas, o en ejercicios de fluidez, ¿vale? Sé que aquí pues a muchos me van a criticar, es que tú no sé qué, bueno, lo de siempre, de toda la vida, pero yo llevo ya 20 años haciendo eso, lo cual cierto entendimiento quizás tendría o no, todo no se sabe. No nos vamos a fijar en el que lo hace de puta madre, cojonudo está. Nos vamos a fijar en el que está atacando, si es un paquete o no es un paquete, ¿vale? Si es un paquete o no es un paquete, porque todo aquello en la cual tú eres el artista de Hollywood, de la película, en la cual tú eres el bueno y bah, cosas a tortazos aquí a todo Dios, peligro con eso, porque no es un entrenamiento primero funcional, sobre todo. Que puede ser de coordinación, vale. Puede ser de coordinación, vale. Puede ser de fluidez, vale. Pero eso lo tienes que hacer al principio de tus entrenamientos. El primer año, si acaso. Y una vez cogida y tomada esa coordinación, hay que ponerla en práctica. A través de ejercicios de combate, no coordinación. No puedes tirarte 20 años haciendo coordinación. No puedes tirarte 20 años haciendo fluidez. ¿Qué estás aprendiendo entonces? Es que para eso, lo siento de verdad, pero mejor hagas otras cosas que también crean coordinación y fluidez, porque nosotros esa fluidez y esa coordinación dentro de las tácticas, estrategias y los fundamentos ya las tienes del principio con un enfoque claro de combate, que esa es lo que marca la diferencia, ¿eh? Pero bueno, esto es una forma de aprendizaje que nos han venido desde atrás, que en realidad es moderna, pero que nos han venido desde estos años atrás, cuando no había tanto internet, etcétera, etcétera, y nos hemos quedado con ella. Pero eso ya hay que descartarlo. Hay que descartarlo si estás buscando subir de nivel y subir tu enfoque, el eslabón, etcétera, etcétera. Que lo primero, fíjate en el tío que está ahí. Está así, se queda quieto, si te está atacando con un palo abierto directamente, y, en fin, todos esos ataques falsos que hay, y además el otro, tú estás quieto y el otro lo cose a puñetazos, a patadas, sin resistencia, vamos, es que así te pega cualquiera, porque el error es pensar siempre que somos el bueno de la película. Lo que tendrían que ser las técnicas es, ok, como dije en un vídeo, vamos, esta es la teoría, ok. Ahora vamos a ponerla en práctica con resistencia. Con resistencia, que podemos ir subiéndola poco a poco. Y vale para cualquier cosa que hagas, para cualquier técnica que hagas. Mano vacía,
cuerpo a cuerpo, aunque en cuerpo a cuerpo sí que lo hacen, fijaros mucho, sí que hacen estas cosas, lo cual está muy bien, y sobre todo con las armas, porque si no es siempre mucha imaginación que nos lleva a la fantasía, ¿vale? Entonces, de esta manera vas a saber quitar el grano de la paja, que es algo importante. Por eso, cuando llegas a estos tipos de análisis o a esta forma de entender las cosas, tú miras un vídeo y haces 10 segundos fuera, 15 segundos, pim, fuera. En cuanto ves que ya desde el principio está mal, fuera. Llámalo como quieras, ni fluidez, ni coordinación, lo que quieras. Si estás buscando funcionalidad, ahora si estás buscando pasar el rato, vale, está perfecto. Pero bueno, como digo yo siempre, no hay mayor error que el autoengaño. Si sabes que te estás autoengañando, bien, por lo menos lo sabes. Así que por favor, cuando hagáis las cosas, tener una estrategia y unas tácticas por las cuales hacer y crear las cosas. No seáis el superhéroe de la película, porque los malos son más listos que nosotros, son más fuertes que nosotros, y esa es la mentalidad que tendríamos que tener. Ponernos siempre en el peor de los casos, aunque esperando lo mejor. Con resistencia, subiendo el nivel de resistencia, no haciendo 40 acciones sobre una sola cosa y fijándonos solo en el que está realizando la cosa. Tú fíjate en el que está detrás, que deja la mano así y lo están inflando a tortazos, o hace una técnica, cualquiera se queda quieto y el otro pam, 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 pam. Sí, cuando dos están enfrascados, una vez que empieza, tú le pegas, pero ese ya empieza a reaccionar. Y ahí es cuando viene el combate. Y ahí es cuando hay total resistencia. Los golpes, como decimos muchas veces, a nivel defensa personal, solo funcionan cuando te pillan en frío, descuidado, y caes a la primera. Pero como no sea así, como no tengas la distancia, el timing, el tiempo de reacción, etcétera, etcétera, te vas a ver muy jodido. Por eso hay tantos desengaños dentro de las artes marciales. Bueno, esto os quería comentar. Analizar muy bien lo que se ve por internet. Analizarlo muy bien, ¿vale? No os fijéis en el que está haciendo, sino en el otro, la cantidad de resistencia que está haciendo. Aunque eso hay que ir progresándolo más todavía. Así que esto era lo que te quería decir. Recuerda, suscríbete, visita Patreon, y recuerda siempre que sin combate no existe ningún arte marcial que se mantenga viva. Hasta luego.